Hola amigos de Estado de Alarma, tenemos con nosotros hoy a el presidente autonómico que más mayorías históricas ha atesorado en la Comunidad Valenciana. No solamente eso, si alguna cualidad tiene es la que ustedes suelen comprobar en Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es ser foco de odio de la izquierda por esa cualidad bastante inusual en alguien de centro-derecha de crispar, de acabar con la hegemonía y el discurso supremacista desde el punto de vista moral y falso de la izquierda. Por eso él ha sido perseguido durante décadas y hoy está aquí para, bueno, dar una alternativa a eso que ustedes acaban de ver en Valencia, ese hospital adjudicado ya de entrada de una forma irregular en el foco de la agencia antifraude y que además no se ha puesto en marcha hasta hace un mes. Y desde entonces han tenido que desalojar a enfermos, 26 en total, por aguaceros y por golpes de viento de ese hospital de campaña, ese esperpento político trazado por Ximo Puig. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos en Feria Valencia. Aún no, bueno, pues se retrotrae a unos meses atrás, cuando Isabel Díaz Ayuso transformó IFEMA en un centro desgraciadamente improvisado para combatir la pandemia y alojar bueno, pues allí a personas que habían fallecido por la pandemia y para tratar, hasta que estuvo construido el Isabel Zendal, a estos enfermos, ¿no? Aquí tenemos una opción. Efectivamente, no, esta es la mejor opción. Yo creo que es bueno que hayamos venido hasta aquí, Cristina, porque esta instalación ferial, que son 600.000 metros cuadrados construidos, 300.000 metros cuadrados libres para cualquier tipo de certamen o de feria, tendría que haber tenido la capacidad, y así también se le hizo llegar al gobierno de la Generalitat por parte de instituciones y de partidos políticos, para haber puesto aquí el hospital de campaña, haciendo exactamente lo mismo que hizo la presidenta Ayuso en Madrid, un IFEMA, en este caso Feria de Valencia, porque la instalación casi es superior en tecnología y en avance al propio IFEMA de Madrid. También el Instituto Ferial de Alicante y también algún centro tecnológico como el que inauguramos en Villarreal hace unos cuantos años. ¿Eso qué significa? Que todo lo que está ocurriendo ahora con estos hospitales de campaña no habría ocurrido. Que aquí tendríamos más de 1.000 o 2.000 o 3.000 camas convencionales para atender a los enfermos de COVID, que podríamos tener 100, 150, 200 camas de UCI para atender también a los enfermos de COVID, y si se hubiese hecho en su momento, en estos momentos estarían sin la saturación que tienen los hospitales del sistema público de la Comunidad Valenciana y podrían estar atendidos aquí perfectamente bien. Pero es que además también se podría perfectamente haber hecho, como ha hecho la presidenta Ayuso, haber aprovechado estos meses que bajó la presión de la pandemia y haber construido un hospital para enfermos infecciosos aquí en Valencia, otro en Alicante, otro en Castellón. Son pabellones que luego durante el resto del año pueden servir para otro tipo de cometidos sanitarios. El coste no es el de un hospital, digamos, convencional, no estamos hablando de quirófanos, estamos hablando de pabellones con camas convencionales, PCR o cualquier otro tipo de análisis se podían estar haciendo en ese tipo de hospitales. Pero en cualquier caso, lo importante es que por encima de la ideología hay que ser políticos responsables con la gestión. La gestión de esta pandemia podría perfectamente haber tenido un punto de referencia aquí donde estamos, en la Feria de Valencia. Incluso esas tiendas de campaña, fíjese, esas tiendas de campaña podrían estar a cubierto aquí en este centro ferial. Este centro ferial además está a muy pocos minutos del centro de la ciudad, a muy pocos minutos del Hospital La Fe o del Arnau de Vilanova, o del propio PSET o del propio Hospital General, incluso del Clínico, pero bueno, en cualquier caso estos cuatro hospitales. Este centro ferial tiene comunicación de transporte público, tranvía, taxis, autobuses. Es decir, no estamos hablando de un descampado, no estamos hablando de una tienda de campaña como si estuviésemos en medio del desierto, estamos hablando de una instalación extraordinaria. Viendo el ejemplo de Madrid, si no hubiese habido ideología o no hubiese habido una posición puramente partidaria, se tendría que haber hecho exactamente lo mismo aquí en Valencia e incluso, es más, podríamos tener también nuestro hospital para personas con infecciones, con enfermedades infecciosas, a disposición de los valencianos. Bueno, y no tener la presión que estamos teniendo en estos momentos en el sistema hospitalario valenciano. Bueno, pero es que además recordemos que estos 600.000 metros de instalaciones están vacíos, no están siendo utilizados en este momento. ¿Tú crees
que ante esta perspectiva, quizá el presidente de la Generalitat Valenciana ha entendido que esto es un icono de éxito de la derecha en su momento, no quería que se identificara, por lo tanto, como tú bien dices, ideología pura y dura. Y en segundo lugar, habrá que estudiar cómo se ha realizado esa concesión, esa adjudicación directa a IDAT, que es una empresa constituida por otras dos, que además esos hospitales fueron puestos en marcha por el Departamento de Emergencias, dependiente de la Consejería de la Administración de Justicia, dependiente de la pareja sentimental de Ximo Puig. Todo es muy irregular, muy raro. ¿Es posible que haya primado algún tipo de interés de mercantil, de algún tipo de comisión yo no sé sobre los enfermos? Eso efectivamente tendría que dar cuenta ante el Parlamento Valenciano, el Gobierno de la Generalitat, la Consejería de Sanidad y el propio presidente de la Generalitat. Lo que sí que digo es que efectivamente, como muy bien está diciendo, estas instalaciones hoy no tienen ningún tipo de actividad. Llegaron a ser el primer centro ferial de toda España y uno de los más importantes de Europa. Por aquí llegaron a pasar 1.400.000 profesionales de todo el mundo. Llegamos a tener más de 60 certámenes al año. Por lo tanto, se puede equipar y desequipar cualquier tipo de instalación en cuestión de minutos. Son instalaciones que tienen todo tipo de canalizaciones preparadas para ese fin. Se podría haber puesto en marcha cualquier cosa, porque si se puede poner una feria de maquinaria pesada y al día siguiente Iberflora, ¿cómo no se va a poder poner en marcha rápidamente una serie de pabellones para atender a las personas que tan mal lo están pasando por el COVID? Por lo tanto, no se ha querido. Usted posiblemente haya dado en el clavo: la ideología y el partidismo. La feria ha sido uno de los grandes proyectos que vislumbró aquella Valencia de los buenos tiempos. La feria, además, ha sido el ejemplo puesto en marcha por el gobierno del Partido Popular de la presidenta Ayuso en Madrid, y seguramente prefirieron apostar ideológicamente por un proyecto completamente diferente que se ha visto que no está a la altura de lo que se merecen los valencianos. Curioso concepto del escudo social, curioso concepto de que nadie se quede atrás, esos 26 enfermos que han tenido que ser desalojados y que han descrito su experiencia no solamente como individuos, como ciudadanos, sino como enfermos que no estaban en las facultades físicas de cualquier otra persona, que han tenido que decir que aquello parecía un congelador y que tenían que poner cinta aislante en las grietas. ¿Qué le hubiera ocurrido a un gobierno conducido por usted, ya bien como alcalde de Valencia o como presidente de la Generalitat Valenciana, si hubiera ocurrido esto bajo su mandato? Bueno, imagínese, nosotros hemos sufrido escraches, hemos sufrido persecuciones, hemos sufrido manifestaciones, hemos sufrido cualquier tipo de lío, que siempre que poníamos en marcha cualquier cosa de más se anteponía cualquier tipo de criterio de partido en contra de lo bueno que podía resultar para la Comunidad Valenciana que poníamos en marcha. Los 13 hospitales, los centenares de centros de salud, hablando solo de sanidad como de otro tipo de equipamientos de otras características. Pero esto es así, han funcionado siempre así. Independientemente de pensar en lo bueno que son las cosas al servicio de los valencianos, independientemente de quién lo haga, han pensado en otro tipo de cuestiones puramente de partido, puramente de coalición, puramente de intereses partidistas. Aquí está la feria. Todavía en 48, 72 horas, en este momento de un nuevo pico de la pandemia terrible en esta tercera ola, todavía podría ser utilizado, podría permitir empezar a rebajar la presión sobre los hospitales de la Comunidad Valenciana, que no pueden estar atendiendo otro tipo de patologías y están derivando enfermos hacia otros lugares porque no tienen capacidad para administrar la presión del COVID y la presión de las patologías, digamos, convencionales que se suceden a lo largo del año. Hay un montón de conciudadanos nuestros que seguramente saben en estos momentos que no están siendo atendidos conforme corresponde, con algún tipo de problemas con el corazón, problemas digestivos, con problemas de cualquier tipo, incluso oncológicos, que no están siendo atendidos porque la presión es muy grande sobre el COVID. Los sanitarios, médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, todos ellos, los celadores, el personal administrativo, están sufriendo también una presión brutal sobre los hospitales porque en estos momentos en urgencias es constante la llegada de enfermos de COVID. Sé perfectamente ya que los jubilados médicos de la Comunidad Valenciana se están organizando para proponerse para trabajar para el sistema de salud público, cosa que desde aquí quiero agradecerles, porque su convicción y su compromiso vuelve a demostrarse una vez que ya habían dejado de ser médicos, digamos, en actividad profesional normal o cotidiana.
también podría, con una supervisión de personal sanitario profesional, perfectamente irse contratando a los chicos y a las chicas que están terminando sus carreras de medicina o de enfermería para hacer y para apoyar este momento tan álgido que se está viviendo. Hay centenares de fórmulas que estoy convencido se podrían poner en marcha y que no se están poniendo en marcha, pero en cualquier caso, los expertos son los que tienen que tomar estas decisiones. Sí que tengo que volver a decirle que, y es bueno porque es una imagen para toda España, que se sepa que IFEMA en Madrid tiene su réplica en Valencia, la tiene en Alicante, y que igual que ha funcionado bien en Madrid, tendría que haber funcionado bien hoy en Valencia, y que seguramente el hospital Zendal que ha puesto en marcha la presidenta Ayuso tiene que ser obligatoriamente un ejemplo para el presente y para el futuro de las comunidades autónomas, porque no sabemos si estamos ante nuevas oleadas de este tipo, pero sí que sabemos que tiene una función las enfermedades infecciosas. Sí que sabemos que hay gripes estacionales todos los años y que a lo mejor este tipo de hospitales pueden perfectamente descargar la presión cotidiana en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero de cualquier año. Por lo tanto, no es una inversión que quede solo para la pandemia, sino que al futuro también puede ser muy interesante. En cualquier caso, no a la demagogia, no a la ideología, sí a la gestión al servicio de los ciudadanos y en este caso de los valencianos. La pregunta es casi redundante porque desde luego lo ha dejado claro en toda su exposición, pero ¿sería esta la primera medida que tomaría usted como presidente de la Generalitat Valenciana o de la Alcaldía de Valencia incluso? Esta medida yo creo que cualquier presidente del Partido Popular o de un partido de centro derecha que viese que en Madrid ha funcionado la habría tomado ya, sobre todo porque la instalación existe. Si tuviésemos que construir la feria, pero es que existe. Es que aquí cualquier valenciano y cualquier persona de fuera que ha visitado esta feria sabe perfectamente que se puede construir un stand para una serie de actividades que nada tienen que ver con el stand que a lo mejor se construye o se instala una semana más tarde. La capacidad que tiene de moldear este edificio, cualquier tipo de servicio que se le pida, es brutal. Es un edificio con una capacidad de exigencia de primer nivel. Merece la pena hacer un barrio. Lo que hemos visto en IFEMA y lo que estamos viendo también en otros lugares de España, porque también se están poniendo a disposición de los enfermos de COVID otras instalaciones de otro tipo, feriales o deportivas, etcétera, pues perfectamente podría haber sido así. Desde luego, no las tiendas de campaña, no tiene sentido, no estamos en medio del desierto, esto no es una zona desprotegida, no estamos atendiendo enfermos fuera de un ámbito determinado, urbano, civilizado, desarrollado y potente como el nuestro, no tiene ningún sentido. La cercanía con el Hospital La Fe tampoco es una explicación, porque ya digo que esta instalación está a poquísimos minutos de cuatro grandes centros hospitalarios de la Comunidad Valenciana que están en el área metropolitana de la ciudad de Valencia, igual que el Instituto Ferial Alicantino. Por lo tanto, no hay ninguna explicación. Nunca entenderé por qué no se pudo, no se quiso o no se decidió aprovechar estas instalaciones como se hizo en IFEMA en el mes de marzo, y podían estar desde el mes de abril ya funcionando. Desde luego esto dista mucho de la imagen de un invernadero de coles que parece exactamente... Sí, yo he visto las imágenes por televisión, he visto fotografías y desde luego esto dista mucho de cualquier cosa que no sea una cosa seria, razonable y responsable. Pueden llegar los camiones de carga y descarga, pueden llegar las ambulancias. Con facilidad absoluta, puede llegar el personal, pueden llegar incluso los familiares, con zonas también de encuentro. Aquí se podía haber hecho, pues se podía haber puesto esto en marcha, haber hecho de esto una gran referencia sanitaria de urgencia, de campaña, de emergencia nacional al servicio de todos los valencianos, y además eso habría rebajado la presión hospitalaria que en estos momentos están sufriendo todo el personal sanitario, que tiene ya un cansancio físico y un cansancio anímico bastante importante. Se están sustentando, desde luego, y desde aquí quiero dar las gracias a todos ellos, están sustentando el sistema con una fuerza y con un pundonor y con una profesionalidad extraordinaria. Yo tuve la enorme suerte, cuando fui presidente, de conocer de cerca al personal sanitario de la Comunidad Valenciana, el funcionamiento de nuestros hospitales, de los que me siento absolutamente orgulloso y súper agradecido por el trabajo que hacen todos los días. Y yo creo que esto les podría haber servido a ellos también para haber tenido menor presión. Y desde luego, dando las gracias a lo que ya sé que se ha puesto en marcha, como estos médicos jubilados, que ya van por centenares los que se están apuntando a las listas para ponerse al servicio del sistema de salud, como los últimos, los jóvenes
del último año de medicina o de enfermería, que estoy convencido también estarían encantados de poder empezar a desarrollar toda su profesionalidad durante este tiempo y ayudar al sistema para el que están preparándose y formándose para el día de mañana, para que la presión sanitaria hubiese rebajado a otro tipo de niveles, porque estamos en un nivel hoy muy, muy alto. Hablamos de esos jóvenes que salen también de universidades privadas, a los que en algunas circunstancias se le ha prohibido realizar prácticas en hospitales públicos. Los tribunales ya están dando la razón a las universidades, porque lo importante aquí es que todos somos lo mismo, lo público, lo público, privado, todos somos lo mismo, todos estamos al servicio de los ciudadanos, desde el planteamiento y desde el punto de vista de la sanidad, somos todos un mismo pueblo, somos todos un mismo proyecto, y todo tiene que estar al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos y, desde luego, en este caso, de una lucha feroz contra una pandemia que está haciendo mucho daño, que está haciendo sufrir mucho a los valencianos y a todos los españoles, y que está generando momentos realmente trágicos en muchas personas. Presidente, como última cuestión, no podemos eludir una de las preguntas principales, es decir, 16 millones de euros de coste de estos tres hospitales de campaña que no han visto un solo enfermo hasta diciembre, con las consecuencias posteriores que ya conocemos. No había más dinero de esos 43.000 euros que utilizó Ximo Puig para pagar la campaña de autobombo en The Guardian, de eso de más de 1,5 millones de euros que ha recibido el hermano de Ximo Puig durante los últimos años, de todo ese dinero que no se ha rebajado, sino que se ha visto incrementado a las entidades catalanistas separatistas que mantienen al presidente de la Generalitat Valenciana donde está en este momento. Parece que priman muchísimas otras cosas, que el hermano de Ximo Puig está en este momento imputado por cuestiones que desde luego no se habrían podido producir sin la colaboración directa del que hoy es el presidente de la Generalitat Valenciana, y usted dimitió en el momento más exitoso de su carrera política por cuatro trajes que se había pagado usted. Así es, como también, no solo dije yo desde el principio, sino que corroboraron tanto el Jurado Popular como el Tribunal Supremo. Efectivamente, todo esto que me está contando es lo que está ya pasando, desgraciadamente, en nuestra sociedad. Yo imagino que con el paso del tiempo se irá dando cuenta en los distintos ámbitos político y judicial de lo que está ocurriendo. Pero hoy además hay una falta y una capacidad de liderazgo de gestión espectacular. Y este es un ejemplo. No estoy hablando de cuestiones que son teóricas o que son de expectativa o que no tienen una base real o física o que no es tangible. Es que IFEMA fue una realidad y que funcionó, y por IFEMA y la experiencia de IFEMA se construyó el Hospital Enfermera Zendal en Madrid, y hoy está atendiendo a centenares y centenares de personas que acuden con este problema terrible del contagio del COVID. Y esta feria está parada y está cerrada. Esta feria, que es un icono de la infraestructura al servicio de la economía, tendría que ser hoy un icono al servicio de solucionar el problema que estamos viendo en la Comunidad Valenciana. Y esto se llama gestión. Aquí no hay color político, aquí no hay partidos políticos. Aquí lo que hay es compromiso y vocación. Aquí hay la posibilidad de hacer cosas cuando se tiene ganas de liderar y de poner en marcha cualquier tipo de tarea que sirva al beneficio de la gente. Y este edificio, como usted muy bien ha dicho, está cerrado, es enorme, tiene una capacidad inmensa para poder instalar cualquier tipo de tarea o actividad dentro de él en muy pocas horas. Vuelvo a repetir, y no estoy hablando de algo que se me ocurra ahora a mí, sino que ha ocurrido en Madrid en una instalación ferial como esta, por lo tanto estamos hablando exactamente de lo mismo. Si funcionó allí, aunque hubiese sido el Partido Popular, tendría que haber funcionado aquí, aunque sea otro color político, y por lo tanto no pueden no hacer esto porque sea otro color político, el del PP, el que puso en marcha el proyecto en Madrid, y no crean haber o no hayan creído tener por conveniente poner en marcha la Feria de Valencia, o como le digo también, la instalación ferial de Alicante, que también se remozó en nuestro tiempo, que se hicieron unos grandes pabellones y que también está muy bien comunicado, está cerca de toda la área metropolitana, de cerca de 500.000, 600.000 habitantes, que son los habitantes del área de Alicante y Elche y todos los municipios de alrededor, y por lo tanto estamos hablando del 25% de la población de la provincia de Alicante, que tendrían también instalación ferial alicantina muy pegado a la realidad de la presión que en estos momentos están soportando también los hospitales de la provincia de Alicante. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que esto esté cerrado y que usted haya ido a grabar las imágenes de unas tiendas de campaña como si estuviésemos en medio del desierto. Pues muchísimas gracias, presidente. Esperamos, por el bien de la gente, de los valencianos,
que, por cierto, le echan mucho de menos a usted, y esto nos lo hacen saber cada día, que ese color político, porque desgraciadamente sí que importa, y lo hemos visto empíricamente, no es una cuestión de opinión, pues cambie lo antes posible, quizá con usted al mando. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos